O Goberno Central estuda cambiar o desconto de 20 céntimos na gasolina por outro en función da renda de cada cidadán. Os veciños da comarca consideran que deben manter esta axuda para todos por igual. O Goberno estuda cambiar o actual desconto no prezo a gasolina. Ata o momento a rebaixa está establecida en 20 céntimos ao litro en cada reposición, en a que en algunhas empresas anunciaron máis desconto nas súas gasolineiras. A vicepresidenta e ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, asume agora unha das principais críticas desta medida, que a rebaixa indiscriminada era a opción máis rápida a aplicar, pero non a máis eficaz, segundo ela. Entre as críticas tamén se recollía que non beneficiaba o usuario que máis o necesitaba, que non contribuía ao aforro e non disuadía o uso do vehículo privado. Un dos acenos da transición ecolóxica, esta axuda de 20 céntimos, polo tanto, só iría para as familias máis vulnerables, algo que crea dúbidas nos veciños da comarca. Claro, debe ser para todo igual. Soy extranjera, non sei se puedo aportar mucho en esto, pero creo que aquí ou en cualquier parte del mundo debiera ser siempre todo para todo igual. No debiera haber diferencia unos con otros, porque nadie sabe del bolsillo del otro los gastos que tenga y nadie sabe el bolsillo del otro, lo que gasta, qué gastos tiene, cuáles no, y así, o qué cantidad de, si una familia numerosa también o no, entonces es un poco complicado que se vea por el, porque lo que gana cada persona. Para los más vulnerables lo veo bien, los 20 céntimos se queda corto. Yo soy camionero, en Italia te dan 30 céntimos, en Portugal te dan 30 céntimos y es lo que dan hoy es pan para hoy y hambre para mañana, porque de aquí a junio eso no vale para nada. Tú sabes que las rentas se pueden trampar y hay gente que vive de las ayudas y no quiere trabajar. Es que es todo muy relativo. Hombre, no me parece muy coherente. ¿Y cómo van a comprobar quién tiene un nivel de renta alto? No es lógico. ¿Y quién va a comprobar siempre que los que se aprovechan? ¿O siempre van a pagar justos por pecadores, lo que suele pasar siempre en este país? Bueno, es que debía de ser para todos igual. Eso non tan lógica. Eu penso que non van a eliminar eso. Hasta o ano que ven, eu creo que van a ter que andar a axudar as empresas para que a xente non quede no paro. Si non, van a quedar todo o mundo no paro. Asimesmo, os veciños aseguran que, a pesar deste desconto, o combustible segue estando caro e segue lles afectando. Procuro non andar moito en coche, procuro andar máis. Eso é normal, se agora tens que andar polo pueblo, antes usabas máis o coche, agora se usas menos o coche. Se tens que andar 3 ou 4 kilómetros, pois pues ándalos. Ou eu, por lo menos, os demais non sei, pero... Bueno, aquí en todas partes del mundo, soy de Chile e allá é lo mismo. Estamos tamén con el combustible alto. Deste xeito, o Executivo ábrese a mellorar e a traballar adecuando as rendas dos condutores este desconto no prezo a gasolina, en previsión de que a crise enerxética se prolongue e os prezos se manteñan altos.